ese actor. Ese actorcillo de mierda, eso es. Apretaba las nalgas como si un cigarrón lo hubiese picado en el mismo centro del culo. ¿Qué dijiste? Y esa actriz, esa amiga tuya, Irene Avellaneda. ¿Qué pasa con ella? Lanzaba gemidos tan chillones que parecían los orgasmos de una cabrita en cerro. Por favor, Avellino. ¿Y ese señor que se cree la anatomía? Ese no más en casa, no, es su tercer trato. Y no sé cómo alguien no le ha dicho ya que desista. Al menos lo intenta. Si no lo arresta, por separatista deberían arrestarlo por indecente. Y llamar su obra teatro puertorriqueño. La sola frase suena patética. Dime, ¿qué escribiste? Daría mi marca derecha porque el censor permitiera que la crítica fuera más divertida de lo que es hoy día. Escribiendo estas sutilezas me siento un notario menopáusico. Leve la crítica. Oye, hablar de esa cosa, teatro puertorriqueño, es una petulante utopía. Porque aparte de los intentos de Alejandro Tapia y Salvador Bravo, no tenemos teatro. Y lo bueno, si algo que hemos hecho en el escenario, es por la magnánima herencia centenaria de nuestra amada España. A los artesanos y obreros de mi país, a ustedes, verdaderos hijos del trabajo que constituyen el elemento principalísimo para el sostenimiento de este pueblo, hermanos que con titánicos esfuerzos nos encaminamos por la espinosa senda del estudio y el saber, a ustedes encomiendo mi tercer ensayo dramático. Pequeña producción desnuda de bellezas literarias, pero ataviada con el modesto ropaje de la honestidad, único mérito de mi pobre pensamiento. Suena bien, suena honesto y sentido. Mañana irá a la imprenta. Todo drama estrenado tiene que ser publicado y más este que tiene mis intenciones bien claras. ¿Te regalarán el papel? Qué bueno, porque la justicia empieza por casa y en tu caso por tu trabajo. ¿Qué piensas? Bien. Ay, otra vez. Por tercera vez, Irene mía, por tercera vez. ¿Pero tanto te importa lo que van a decir? No tanto lo que diga, sino el veneno con que lo hace. El señor Casanova, por la seriedad de un frasco de cianuro, se ha valido de su condición de tipógrafo para lanzarnos una diatriba palabrera ramplona, intelectualmente vulgar, atiborrada de emociones cursis, que sirvió perfectamente para inflamar los furores sociales y la impotencia política de esos inmorales e irrespetuosos anarquistas que están infestando nuestra sociedad. Y a nosotros nos levantó el pudor y la vergüenza el haber nacido en la misma tierra que este descarriado joven. Ya que Dios y la belleza han muerto con el siglo, pienso si en el arte queda aún algo en que creer. Si no es la crítica, este nuevo Dios de los artistas o esta segura voz de la verdad. Bueno, si ya no tienes en quién creer, solo te queda creer en ti mismo. Creo en el progreso, en la redención y en la modernidad. Ay, pendiente está de lo que escribe Mendoza, que pongo muy en duda que tú creas en algo. Los artistas le temen el fracaso. ¿Pero tú eres anarquista o artista? Los dos, no se rinden. ¿Quieres primero el arte, querido? Bueno. No, si no tienes que excusarte conmigo, te conozco. Es dramaturgo y no tiene remedio. ¿Qué más? Su obra titulada Redención no es siquiera un decoroso eufemismo. Pues Casanova no logra redimir su mediocridad como autor dramático por tercera vez. Y a los espectadores, que no son anarquistas camorreros como el autor, les advertimos que este teatro es sordífero, panfletario y a veces impúdico. Recordemos esa indecorosa y moral escena en que el obrero protagonista besa con pasión de asno a la estúpida buena prostituta que le da cobijo en su vida. Sabemos que creen en el amor libre, pero seamos un poco más higiénicos, pardiez. A mí no me pareció que ser inmoral. Después de todo era solo con lengua y todo, Carmelo, por Dios, vamos. Todavía no estamos para putas en los escenarios. Toda la obra del señor Casanova es un enorme lamento de pena por él mismo y los de esta infeliz y desgraciada casta de obreros. Es un poco fuerte.
Alguien debe decirle al señor Casanova que no puede mezclar sus desviaciones políticas con el arte del teatro y decirle además que si le gustan las tablas, que se meta carpintero. Ay, es que ya deberías estar preparado para esto. Nunca se prepara uno bien para el cinismo. Finalmente sentenciamos, el joven tipógrafo Mario Casanova no es dramaturgo. Aparte de esta podrida obra, lo demás está muy bien. De veras, hubiéramos querido que la obra nos hubiera gustado un poquito más. ¡Uf! Y firma Avelino Mendoza, crítico de acá. Ven conmigo. No, vengo aquí. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Siéntate. Oye, mi amor, la obra fue un éxito, lo sabes. Hubieras visto esas hermosas caras de los trabajadores, limpias de domingo, atentas a tus palabras, a las que escribiste tú. Si los hubieras sentido aplaudir como yo. Lo sentí. No como yo, yo lo sentí aquí adentro. Un huracán de alegría. Era clavo de Dios. Tuviste por tu premio, sacó la bandera roja. Yo sentí que me desmayaba de orgullo. Y eso era para ti, no para mí. Yo era solo pues, un instrumento, tus labios. Como una antorcha. Hubiera deseado tanto que hubiera sido tú el actor. ¿Para qué? Para sacarte el corazón con mis besos. Amor, tú eres bien importante para nosotros. ¿De veras lo crees? Claro que sí, levántese ánimo. Tu periódico te ha dedicado 3 columnas de elogios. Hasta Fernández Junco se elogió tu obra en la segunda página del Buscapié. Ay, y Mariano Abril, que ha dedicado una sátira, pero muy respetuosa en la democracia. ¿Tú la leíste? Sí. Ah, y te tenía guardado un mensaje que pensaba decírtelo esta noche, pero no puedo esperar. ¿Esa es la sorpresa? Sí. Venga. Santiago Iglesias quiere hablar contigo. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? El mismo Gallego en persona. Estuvo en los caminos, andaba con tu hijo, que me encantó la obra. Sería maravilloso, pero no creo que sea para eso. En el fondo, el gallego y su grupo quieren controlar a los anarquistas también. Pero hablaré con él. ¡Ay, así me gusta! Así me gusta. De mi corazón, ¿qué es lo más que amas? El presente. Pero creo que el río está prendido por las 4 esquinas. ¿Por qué? Si tienes miles de razones para estar feliz hoy. Me conformaría con una felicidad a medias. ¿Qué pasa, amor? ¿Quiere matarme? ¿Quién? Él. No le despegué un solo minuto la mirada. Estaba allí sentado en la primera butaca de la última fila, viendo mi obra como quien ve pasar un funeral. Mira, si tú piensas eso es porque tal vez lo era y todos los demás estamos equivocados. Desde Fernández Juncos hasta el mismo Santiago Iglesias. En los momentos más dramáticos se sonreía y el muchacho que estaba con él también. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Sí, lo conozco. Es un actor. Se llama Carmelo Bonilla. Hicimos una temporada de teatro juntos hace algunos años. Los dos se sonreían a cada uno de mis dolores. Tienes que entender, querido, que el teatro es la suprema escuela de la belleza. Cuando estudias en la Sorbona, te entra en la carne ese sagrado misterio. Que no puede haber arte si en él no hay la más clara conciencia de lo bello, de lo sublime, la excelencia de la forma y la palabra. La verdad es que no puede hacer arte quien no haya estado en París. Luego, cuando viví en Madrid, comprendí más a fondo esa verdad, esa belleza, porque es la belleza del alma indaga, y al llegar ahí, te domina, te obsesiona. Víctor Hugo está bien, pero el verbo y la emoción de llegar ahí se apoderan de ti, elevan tu espíritu y te transportan en corceles alados hacia el sitial más puro del arte, que es la pasiva contemplación de lo excelso, de lo bello, de lo vivo. Por eso debes ponerte la camisa. Me das malos pensamientos y todavía son las 6 de la tarde.
Es tu tercera crítica terrible contra él. ¿Van a pensar que es personal? Mucha gente dice que no eres justo. ¿Y por qué la crítica tiene que ser justa? No lo sé. ¿Por qué la crítica tiene que ser lo que la gente piensa que es? Eso de la justicia crítica me parece idiota. Yo soy Avelino Mendoza, crítico teatral de la Correspondencia de Puerto Rico, el periódico de más altura y clase que tiene este país. Por lo tanto, yo soy la medida de esa justicia. No hay artistas con malas intenciones. Ah, querido. Todos los artistas esconden un propósito oscuro. La maldita fama. Sí. Yo regresé de Europa porque había una persona muy importante esperando por mí que está sucia. ¿Una persona? Un artista importante. Al menos hoy lo es. Dejé atrás todo por él. Era un hombre hermoso, una estrella. Yo no hice sino alabarle mis problemas. Le hice el camino fácil. Tuvo toda la fama que él solo me correspondió con sincero afecto. Tan pronto llegó arriba, se acabó su fama. Todavía de nuevo su carrera. Pero abandonar Madrid para nada fue un golpe. ¿Qué tienes? La crítica no tiene que ser. Tiene que ser bien intencionada. Eso es todo. La intención de Casanova es buena. Sí, pero la intención es como la de Casanova. Está empezado el camino al infierno. Es que tengo pena por Kennedy. Esto no le hará ningún bien. A la cabeza. Por Dios, Carmelito. Esa mujer interpretó a esa prostituta como si fuera una pastora de un dramita navideño. Esta es mi amiga. Aprende una cosa, querido. En este negocio no hay amigos. ¿Tú perteneces a este negocio? Yo soy el poder tras de ellos. ¿Por eso mismo? En el teatro, como en la guerra, solo gana quien más muertos deja. No importa de dónde disparo. Tú vas a llegar, Negro. ¿Crees? ¡Ah, sí! Pero esta vez va a ser diferente. Esta vez nadie me va a dejar solo. Estoy viejo. No lo soporto. Nunca te irás. ¿Sí? Nunca me irás. Nunca. ¿Son familia? Bueno, sí, es su protegido. Entiendo. No entiendes nada. Lo que sí entiendo es que estos malditos burgueses católicos no hacen el más mínimo esfuerzo por poner su inteligencia en algo. Ay, ¿será que no la tienen? Y si son católicos y además brutos, ¿por qué te preocupas? Porque tengo una responsabilidad con mis hermanos. Me enfermo cada vez que veo que ridiculizan a los de mi clase. Sigue escribiendo y olvídate de ellos. No puedo, ellos escriben en los periódicos. Y tú también, además escribes para el escenario. Gente los lee. Pero también te leen a ti, leen tus columnas y leen tus obras. Mucha gente cree lo que dice. Pero también te creen a ti. No todos. Ay, vuelve. Sí, vuelvo porque son una peste. Pues sal y acábalos. Ganas no me faltan. Joder. Malditos burgueses católicos. Malditos aristócratas. Maldito mundo entero. Muy harto de todo. Ah, ya basta. Ya basta, Mario. Me fastidias con tanta queja. Me quieres así. Pero no te confíes. Pero no me odies. No me provoques. Tú eres mi actriz favorita. ¡Soy actriz! ¿Puedes averiguar qué escribir? ¿Cómo? Bueno, ese muchacho sabe dónde vive. No voy a averiguar nada. ¿Quién tú te crees que yo soy? ¿No por mí? No, me voy a acostar a dormir un poco, así que estás cordialmente invitado. Esperarás el periódico mañana y sea lo que sea, lo aguantarás como un buen macho. Estoy preocupado.
¿Qué debo hacer yo? ¿Acurrucarte? ¿Añoñarte como un bebé solo porque un maldito invertido le dio una mala crítica a tu obra? ¿Cómo sabes que es invertido? Porque yo vivo en el teatro y esto es un mundo lleno de invertidos. Uno aprende a reconocerlos y a soportarlos. Ahora ya debes descansar. No debe ser una mala crítica, es mi mejor obra. Cada línea de bilis que echará sobre mí. Y sobre ti también. Yo estoy contratada para la próxima temporada de Astor. Así que me importa un carajo lo que diga ese fantasma. Viciosamente. Asquerosamente. Echará toda mi vida al banco con una sola oración. El joven tipógrafo Mario Casanova no es dramaturgo, punto, definitivo. Tres veces lo intentó, tres veces fracasó. Qué lástima. Una sola oración y una vida se destroza. Aunque no sea cierto. Aunque no lo sea. ¿Crees que este está sobrado? Es la fuerza de una sentencia. Sé quién. Hay que ser un dios para hacer eso. Vístete, la llevarás a la redacción. Bien. Dormiré hasta las 8. Luego pasaré a ver a mi santa madre. Porque tengo madre, aunque muchos artistas piensen que no. Luego al café. Y te voy a esperar ahí. Date prisa que la esperan para el cierre. Es el arte lo que importa. La tradición, lo moral, lo sublime. ¿Lo moral? Lo moral, sí. Lo que nos separa de esos sucios anarquistas. Somos morales. Estoy hablando de teatro. No puedo creer que voy a hacer esto. No te prometo nada. Gracias. Y después que no te quiero, idiota. Después algo de mí. Te quiero. ¡Cobarde! Te quiero. ¡Cobarde! Hola. Ah, hola. Iba a verte. ¿Puedo caminar contigo? Seguro. ¿Viste la obra de mí? Estuviste muy bien. Gracias. Estaba pensando si tú... ¿Qué? Es que él, tú sabes... Sí, me imagino. Quería saber cómo será. La tengo en el bolsillo. Yo no quisiera. No sería honesto, tío. Lo sé, lo sé. A mí no me importa. Lo siento, Inés. De veras, no puedo hacer nada. Algo que sea. Ya tú sabes. Es que lo odia demasiado. Yo sé que no aguantará otra descarga. ¿Será peor que la última vez? Peor. Dios mío, el último palo. ¿Pero cómo puede? Puede. Vamos, iré. No es más de una hora de teatro, ¿no te parece? No, Carmelo, no. Yo creo que será mucho más que eso. Gracias. Estoy en deuda contigo. Tu silencio, más que nada.
Así que Mario Casanova no es dramaturgo. Te lo advertí que era fuerte. Ahora termina, que tienes que ir a trabajar. A esta hora ya debe estar la ley. O haberla leído. Me imagino que sí. ¿Con qué poder un hombre niega la ocasión de otro hombre? ¿Eh? Solo basta la palabra no. Yo creo que estás tomando esto demasiado personal. Es que lo es. Cualquier ataque contra mi obra es un ataque personal. Yo no puedo separarme de mi obra como quien se quita un pantalón sucio. ¿Qué? Insultas mi obra, me insultas a mí. Y eso no admite más ninguna discusión. Mi amor, es una opinión, eso es todo. Su opinión. ¿Y tú no puedes quitarme el derecho a que la diga? Eso no es una opinión, eso es un balazo en medio de la frente. ¿Crees que contestará esta vez? El silencio es el que más inteligente. No para mí. No soportaría su indiferencia. Al menos no por tercera vez. Entonces lo provocaste a sabiendas. Toda crítica envuelve siempre una provocación. Sí, pero una provocación a una reflexión, no una provocación al individuo. Carmelito, querido, ¿qué te levantaste hoy inocente? Cambia esa carita de niño pendejo, preocupado porque su papaito ha jugado un poco feo con las palabras. Entonces era bueno. No. Es una acción intelectual responsable. Sobre todo en este país, donde los censores deberían aprender un poco de arte. Es mi nombre, Irene. Mi nombre. Jugando en su asquerosa boca con una buena fruta. Mario Casanova. Es solo una obra de teatro. Ya escribirás otra. Ah, la ignorancia siempre es alegría. Además, nadie recuerda los olímpicos. Los artistas sí, en eso llevan su ventaja. Eres increíble. ¿Y qué piensas hacer? ¿Golpearlo? ¿Escupirle la cara? Es un asunto de... Sería mala idea. Una sola pregunta. Simple.
Casi amable. ¿Por qué? No lo entiendo. No es justo para nadie. Cada vez que uno intenta hacer arte a alguien... No... ¡Joven! ¡Joven! El arte no tiene nada que ver con la justicia. Deje la justicia para los abogados. Eso es algo que ustedes, los anarquistas, deberían entender de una buena vez. ¿Por qué siempre atropella lo que no entiende? Pues porque no se entiende, joven. Y tengo que rebajar mi obra a sus entendederas para que no me atropelle. De atropellos está construido este país. ¿Para qué cambiar la tradición? Al menos intenta ser justo con su veneno. ¿Y lo sigo siendo? Usted no es trabajo. ¿Tiene un caso? El joven está por irse. No soy joven, tengo 35 años. Lo felicito, es una bonita edad. Nosotros también nos vamos, con su permiso. ¿Cómo se dramaturgo? ¿Cómo es eso? Tres obras mías, las mejores condiciones en este país, amigos que confían, que invierten, y usted de momento dice que no. ¡Joder! Tres obras poniendo lo mejor de mí. Mi pasión, mi lucha social, para que usted diga que no. Está tratando de justificar su incapacidad. Estoy preguntando por qué. Porque así lo exige la ley. Deme un minuto de franqueza, un minuto, ¿qué le cuesta? Me cuesta tener que soportar su arrogancia. Ayúdeme. ¿Es tan importante lo que me diga? Sí, Carmelito. ¿Sería tan amable de conseguir dos cafés? Con permiso. Siéntese. Yo, bueno, me siento muy halagado con todo esto. Y creo que sí, que la verdad es que yo podría ilustrarle, instruirle sobre algunas materias que podrían ayudarle a mejorar su concepción del arte. Pero temo que no esté dispuesto a escuchar. Comprenda que estoy tragándome mi orgullo. Todo artista debe empezar por comprender que su orgullo lo empequeñece. Cuando se ha vivido bajo la bota castrante de España, el orgullo es la única arma posible. No se queje de España, joven. Es su madre patria, el único país con alma de oro. El oro que nos robaron, que brilla ahora en la sangre de nuestros indios y negros. Eso dígaselo a los yanquis, que ya se afilan los tornillos con nosotros. Un buen artista debe poner a su patria y respetarla por encima de todo. España no es mi país. Hemos empezado mal, joven. Le pedí que no me diga joven. Disculpe. Es usted anarquista, ¿verdad? Hipócrita. Por lo tanto, no es rico, ni católico. Odio a los católicos. Y sí, soy anarquista. Pues debe empezar por quitarse esa aureola de salvador del mundo. Usted escribe teatro, no hace política. No pretenda convencer a nadie, mucho menos con esas ideas tan extremas y tan faltas de moral. No hablemos de extremos. Lea a los clásicos. Lea a José Garay. No existe un dramaturgo español que no le ame y le reconozca como un dios. No soy español. Usted se lo entiende. Lea a Bretón, a Soy, a Sartú, a Eugène Levy. Si tiene talento, ellos le van a guiar el camino. Leo a Hugo, a Solá y a Tolstoy. Y a esos escritorzuelos anarquistas, como Bakunin, Malatesta, y ese incendiario de Rabachón. Esos se los debe saber de memoria. Ay, esos no son anarquistas. Echegaray y Breton son dramaturgos burgueses. Todo escritor lleva un burguesito hospedado en la conciencia. Yo no. Sí, lo lleva, usted lo tiene, que si no tuviera ese divino burguesito no escribiría teatro. Sería usted un vulgar brasero, un morrocoyo, y encima sería feliz con eso. Nadie es feliz con la miseria. Usted ha escrito tres piezas en las que ha roto todos los sagrados preceptos del arte dramático. No ha escrito usted como Aristóteles exige en su poeta. Ese tratado se escribió hace 24 siglos. No estará tratando de inventar un nuevo género, le anticipo. Quiero ser moderno. Que las formas de la belleza son eternas. ¿Moderno? Dijo. Naturalista. ¡Qué palabruta! ¿Moderno como ese pervertido de Baudelaire? ¿Naturalista como ese emancipado de Solá? ¿Sabe usted que mantiene a su amante en la misma casa que comparte con su sagrada esposa?
Es un escándalo. Dichoso él que lo pudo lograr. En su primera obra, Casanova, le aconsejé... Me aconsejó que dejara de escribir. No es un mal consejo cuando se lanza. La segunda vez le previ. Gastó toda su columna en relatar la historia y relatar el final. La verdad, no había mucho que relatar. Y dijo que mi atrevimiento reducía mi solvencia intelectual. No culpo a nadie por no ser inteligente. Usted ya ve, no tiene estudios. ¿Cómo lo sabe? Se levanta en su pequeña panza representada. Caballero, en este país, los tipógrafos tenemos un nivel de ilustración mucho más alto que muchos hombres de letras. Eso no justifica las erratas y los duendecillos en los periódicos. ¡Somos humanos! Eso no explica nada. Lo explica todo. Entonces, es usted demasiado. La tercera vez, esta vez. He dicho mi palabra final acerca de su vida. Que no soy dramaturgo. Exacto. Usted tampoco lo es. A mí no me interesa. Entonces, si usted no lo es, ¿cómo sabe que yo no lo soy? Ah, no hay que ser cocinero para saber cuando el pollo está bien frito. ¿O no lo estás, querido? Claro que no, sobre todo si lo único que sabemos hacer es freír el pollo. Y por sí, mi crítica no pretende freír a nadie. Usted me ha venido a ayudar. Y yo le estoy hablando con toda modestia y con cristiana humildad acerca de lo que yo pienso del teatro. Lo que ocurre es que sus ideas anarquistas están demasiado petrificadas en su cabeza. Dudo mucho que exista la posibilidad de que me escuche sin saltarme encima, como no sea para herirme con algún sarcasmo hiriente. Lo mismo digo. Que ahora, váyase, por favor. Estoy agotado. También he sabido que enseña a leer y a escribir a negros y a obreros. No pierda el tiempo en eso. Para ser artista, la dignidad personal debe estar por sobre toda otra prioridad. Usted no sabe nada de mí. Sé lo necesario. Cree saberlo y por eso piensa que me tiene. Le tengo, Casanova. Ya poseo su vergüenza. No necesito nada más. Mi vergüenza. Usted se ha humillado ante mí. Por lo tanto, eso me da, en cierta manera, la confirmación de mi poder. Y me complace. Usted está abusando de mi buena fe. Usted no tiene fe en usted mismo. ¿Comprende que todo lo que ha dicho es una provocación? Tal vez. Que he sido honesto y encima de eso, paciente. Mozo. Que he sido un caballero. No más que yo, señor. He tenido que escuchar sus llanteres de adolescente. Solo le falta arrodillarse y pedirme perdón por ser tan mediocre. Hágalo de una vez. No más, señor. Pero no me avergüence con esta escena repugnante. Más de su vulgaridad que de la mía. Escúcheme. Ya está bien, buen señor. Retírese del teatro, por favor. Y haga el silencio. ¿Dónde está? Está en la esquina. Esperando. Thank you.
Dice que recibió tu obra y que ha comenzado a leerla. ¿La leo? ¿Estuviste con él? Sí. ¿Y qué pasó? Cuéntame. Ese hombre no deja de sorprenderme. ¿Por qué dices eso? He ganado un enemigo digno de mí. ¿Por qué tardaste tanto con esos malditos jefes? No quería interrumpir. Pensé que podrías arreglar las cosas. ¿Arreglar qué cosas? No tengo nada que arreglar con ese indecente. Tenía miedo. ¿Miedo a quién? A él. Por Dios, al menos se te baja la mujer a los cojones. Tiene en su puño mi vergüenza. Es la vergüenza de un hombre y lo tendrás todo de él. Yo creo que estás llevando esto demasiado lejos. ¿Quieres que sea sensato? Bueno, ya es hora de que alguien lo sea. Me miró fijamente. Cuando lo hacía, cuando me escupía en la cara su palabrería burguesa, comprendí que esto sería algo más que una mera polémica teatral. Ay, pero ¿qué más sería, Mario? ¿Qué? Una obsesión. Pero esto no se va a quedar así. ¿Tanto te afecta? ¿A mí? Nada. Lo que pasa es que es imberbe, arrogante. Me dijo que te dijera algo. Que él también escribía en los periódicos. Y que si no se lo permitía, escribiría también en las paredes. No sé lo que quiso decirte. Por lo que sea, ten mucho cuidado, amigo. Ten cuidado por los dos. Querido, ninguna amenaza es para tomar la ropa. Pero ten por seguro que ese escritorcillo no tiene las calles. No te pierdas en esto, mi amor. El odio es un abismo sin fin. Al menos tengo un motivo para no aburrir. Duérmete, quiero pensar. Duérmete ahora, necesito pensar. Será peligroso. No me pierdas, amor. No. Conozco esa mirada tuya. Conozco ese silencio. Ya te oí. Estas nuevas obras anarquistas dejarán una marca imborrable.
nacional, la marca de la sífilis. Los críticos viven de la gloria del genio, beben su sangre de león, pero siempre son asqueantes insectos. No van a callar la crítica responsable con el gusto decadente de este podrido fin de siglo. Como se ha dicho, un crítico es una virgen que pretende enseñarle a don Juan cómo hacer el amor. En vez de poner fuego en sus obras, deberían poner sus obras en el fuego. Adoran ser temidos porque en el fondo son unos cobardes. Me besarían los pies como el duro de fama. Vómitos de la cultura. Plaga de la esencia. Ancianos insolentes españolizados. Son verdes y verdes provincianos. Hipócritas envidiosos. Amorreos pestilentes. Burgueses parásitos. Pero no ha nacido el hombre que se atreva.
¿Y dices que este niño amigo tuyo es bueno? Puedes preguntarle a quien quieras. Canta como los ángeles. Ha actuado con Marín y con Prado. Y tiene un rostro viril y atractivo para la escena. Es el personaje del conde que tengo para él. ¡Espera! ¡Ya confío en ti! No vas a encontrar otro actor mejor en toda esta provincia. Los demás son... son mediocres, falsos. Oye, ¿por qué te empeñas? Obras puertorriqueñas, actores del país. Siento mucho respeto por esta insensata, querido. Piensa lo que quieras, pero es cierto. ¡Vete al carajo! Además, Falky es un gran dramaturgo. ¡Español, eh! Esta cuarta hora tiene mucho peso. La gira con que es un honor. Tapia y Bravo es lo mejor que tenemos. ¿Sabes cuántos manuscritos de dramaturgos puertorriqueños he recibido desde que llegué? Imagínate, con ese anuncio. Cualquiera diría que no puedes, caso, que no puedes pagar los dramaturgos españoles. Oye, estás en la ruina. ¿Y corbata llevas? He recibido 15 manuscritos. No tienes dinero. Préstame. ¿Qué? ¿No piensas publicar? No, si me dices la verdad. En Cuba, la mitad de la compañía se rebeló contra mí. Allá se queda. Más la maldita guerra, lo cambió todo. He llegado aquí con dos actores y una actriz que tiene más mala leche que todos. Tengo solo un baúl del estado cuadro y unos trastos que no hay cojón que los mate. Ay, Miguel. ¡Miguel! Padre, ¿qué quieres que haga? En julio me esperan en Madrid y tengo que regresar allá. Tengo que regresar a Real. Les debo llevar al menos 5 actores. O no podré. Esa será mi última oportunidad para grande con algún capital. ¿Y por qué no montas un éxito de llegar ahí? ¿Estás loco? ¿Y cómo pagar las regalías? Ese maldito viejo se cree que escribe con tinta de oro. No, no. Necesito gente que cobre poco. No puedo pagar más allá de la seguridad de la familia. Ah, por eso lo de Tapia y lo de la señorita Avellanet y todo lo demás, ¿eh? Oh, yo siento un gran respeto por la gente de esta isla. No me interpretes mal, Avelino. Además, si ese niño, amigo tuyo, es bueno, no llega a Madrid conmigo. Él no necesita el dinero, no le interesa. Lo que le importa es darse a conocer. Todo dependerá de él. Pues estás seguro, no te fallará. Voy a confiar en tu discreción. No me has dicho nada. Oye, 15 manuscritos, dijiste. Cualquiera diría que en esta isla los dramaturgos crecen en los árboles. No encontrarás ni uno bueno. Para serte franco, solo he encontrado dos que me parecen realmente modernos. Ay, ten cuidado con esa palabrita que ya nos ha traído bastantes problemas. Entre estos supuestos buenos solo encuentro vulgares imitadores de Chegaray. Estamos a fin, sí, hombre. Hay que mirar duro. ¿Quiénes son? Hay un tal Manuel Alonso Pilar. ¿Lo conozco? Olvídalo. ¡Uf! ¡Ni le contestas! ¿Y por qué? ¡Es un negro! No sé, un carajo, ¿cómo que es negro? ¿Qué es negro? Lamentable. Su obra era bastante buena. Con ciertos toques sociales. Algo grotesco. ¿Qué? Oh, si ahora los negros les ha dado por escribir teatro. ¡Oh, mi Dios! ¡Son una peste! ¿Y el otro? ¿Adivina? No tengo idea. Tu tormento. ¡Ese! ¿Se ha atrevido a mandarte un manuscrito? ¿Y por qué no? ¿También es negro? Casi. ¿Qué sabes de...? Lo sé todo. Para empezar, es el amigo de Irene Avellanet. Si te interesa, no creo que te convenga tener esa cosa cerca. Segundo, es anarquista. Tercero, no se baña. Cree en el amor libre. Y es maestro de negros y de obreros. Es tipógrafo. Es ateo. Y si todo eso te basta, no es dramático. Me gusta su obra. Su tema es interesantísimo. Pero si solo escribe de putas. Por eso es que me gusta, hostia. ¡Eres un artista! ¡Padre! Estoy buscando algo.
fresco, algo realista. Difenta revolucionó a Madrid y a Roma con su Juan José. ¿Qué quieres que haga, carajo? ¿Qué sigan montando estos dramaturgos víctimas del furor femenino? ¡Mierda! La gente busca algo nuevo, algo que hable de desmadre social. Y yo no tendré dinero, pero tengo estudios. Necesito algo que grite verdadero teatro. ¿Llevas a cambiar? Aquí está bien, pero es más de lo mismo. Pues monta a don Manuel María Sámano. Es un mayagüezano prominente. ¿Te puedo dejar dinero? Recibí una obra tuya, es una mierda. Y bravo. Pero no hace ahí, no te escriben nada, Pedro. Además, oí que lo montan en cada rancho. No, ese meme. Pues no veo que tengas muchas alternativas. ¿Va casando, bro? Y yo tengo mis columnas. ¿Cuánto odias a ese tipo? Miguel, te quiero mucho. Y quiero que llegues a España con dinero. Su obra es buena, se adelanta a la época. Podría ser un éxito rotundo en Madrid. ¿Deberías leerla? No lo veo. El amor es difícil. ¿Sabes lo que le pasó a Robreño en el 78? Montó a un dramaturgo negro. Aquel tal Derques, que era un separatista. Solo logró una reseña de piedad en un periódico mucho de pueblo. Perdió cientos. ¿Quieres que te pase a ti lo mismo? Montando a un perverso anarquista. No me dejarás insistir. Si lo haces, no te conozco. ¿Y si escojo a tu amigo para el escena? No lo hará. Y si no lo escoges del todo, no tienes palabra. ¡Avelino! ¿Me tienes por los cojones? Está bien, está bien. Daré a ese pendejo de Santos. Hoy mismo le escribiré. Ah, buen muchacho. Mañana mismo escribiré 3 columnas enteras hablando de ti y la maravillosa compañía que has traído. Tendrás primera página. Llenarás el Coliseo. Y me lo deberás a mí. Vaya. Y ahora mismo. Tómate tu jerez y no leas esos periódicos con esas polémicas de los anarquistas. Te van a dañar la digestión. Dejaste esperando a Iglesia, ¿no? Tus ambiciones, madre. ¡A la mierda con
hombres. Tus hermanos preguntan por ti. Tú llevas días sin ir al trabajo. Estás aquí encerrado en ti mismo, consumiéndote, olvidándote de que existo. Déjame entonces. No me mereces. Claro. Ninguna mujer tiene el hombre que se merece. Las que creen que son felices en el fondo nunca lo son. Pero es que tú y esa maldita droga me lo han negado todo. Esa es la maestra. Conoce la infelicidad de una mujer y lo conocerás la ambición. Eso es lo que te duele. ¡Ah! Que en este momento pienses en mí. En mí, en mi asqueroso orgullo. Mario, no dejes que ese hombre acabe con tu vida por lo más que quiera, mi amor. Tu voz me aburre. Todo me aburre, me desanima. Ya bastante activo en mi vida para que también me aburran las cosas que más quiero. Así no, drogados.
sucio y excéntrico como un vagabundo, ¿no? ¡Te apestas! ¡Das asco! ¡Y encima lloras! Pero yo no puedo más contigo. Es que te hundes y quieres llevarme y ya no, ¿me entiendes? ¡Yo no necesito esto! ¡El que solo puede pensar en lo que tú necesitas, maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡Y a nadie me importa! ¡A la mierda a todos! ¡A la mierda a todos! Sobre años de trabajo y de dedicación al arte y a las letras.
fascinada con todo esto. Me alegré tanto cuando supe que eras tú. Ay, yo igual. Hacía tiempo que no trabajábamos juntos. Así es. Bueno, te han dado un papel importantísimo. ¿Ah? Oye, ¿tú crees que seguirán con esto de los alumnos? No lo sé. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Bueno, son adultos, tranquilo. Ellos sabrán. Tengo miedo por ti. Bien, señor. Señorita, veamos escena séptima del acto primero. Usted, Carlos, usted escucha los consejos de su madre para que se case con Emiliana, que usted lo ama. ¿Y las primeras escenas? Ah, eso es carne de apuntador. Las ensayaremos. Esta es la que me interesa. ¿Leyó la obra? 4 veces. Muy bien. Señorita, venga. Se coloca aquí. Corte de condesa, ¿eh? Eso. Un escritorcillo degenerado, deshonra de la clase obrera. Un crítico teatral degenerado. Un pervertido. Un inmoral. Pecaminoso concubinato, decadente desgraciado que humilla y avergüenza con este concubinato a una culta y católica dama que ante los ojos de nuestra distinguida y religiosa sociedad ya pasa la pobrecita por Barragán. Querida, amante, puta, eso, amiga libertina. Su afeminamiento solo habla de lo sucio de sus prejuicios, sus relaciones prohibidas e ilegales con otro conocido marica, sodomita, homosexual, invertido. Esta pareja que cohabita en público pecado es un ejemplo del grado de indecencia e impudicia al que ha llegado este fin de siglo. Este escandaloso amancebamiento pone en tela de juicio la seria ponderación que debería hacer este crítico teatral de la obra La Cuarterona, que actualmente ensaya Miguel Varona para el Municipal. ¡No! ¡No, señor Bonilla! ¡No! Este es un hombre que defiende con su corazón entero una pasión prohibida. ¿Sabe usted lo que es eso? Si me permite. Cuando quiera su opinión, se la pediré. Este es un conde enamorado de una cuarterona. ¡Una cuarterona! Es un vulgar eufemismo para nombrar a la negra. ¿Se ha enamorado usted alguna vez de la negra? Pues yo sí. Y créame que es algo que no puedo olvidarse. De esa pasión es que ha nacido esta América. ¿Ha coludicado alguna vez con una negra? Si me permite. ¡Conteste! ¡No! ¡Yo sí! Es algo que no puedo olvidar. ¡Pasión! ¡Maldita sea! ¡Pasión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡De nuevo! Es imposible criticar la ejecución de un drama si en escena está la persona con quien el crítico comparte su intimidad. Es imposible luchar por la redención de la digna clase obrera cuando se es víctima de los peores vicios: la droga, el libertinaje, la falta de higiene, el amor libre y el ateísmo. No solo se vende el crítico, se compra las columnas de preferencia y se seleccionan de antemano los cumplidos. Se compra el gusto de los ignorantes inversionistas y se abarata hasta las veces a la ya miserable paga de los trabajadores del teatro. Estos anti-españoles separatistas no salen de los prostíbulos y pervierten a sus familias y amigos para complacer su morbosa lujuria. ¿Quién es esta crítica la que ha ofrecido las bondades de nuestro teatro a los fracasados empresarios españoles y se la ofrece como una estación de suministros? Como un colmado de barrio donde lo caro se vende barato. Como si después de 400 años aún no le hubieran tomado el gusto a la conquista. Avelino Mendoza, además de ser un sodomita, es un hombre sin patria y sin dignidad. Ahora Mario Casanova y sus secuaces visten camisas negras y se unen a la masonería en extraños cultos de morfina, opio y adoración a Satanás. Desnudan sus cuerpos en flagelaciones y estupros. Beben sangre de niñitas pobres, ultrajadas y descuartizadas en el siniestro cobijo de la noche. Faustos modernos que harán del nuevo siglo un pandemonium. Señor Bonilla, este personaje es un conde. Usted lo hace parecer como un mozo de la mallorquina. Estoy tratando. Esta es una compañía profesional, señor. Una de las más prestigiosas de Europa. Tratarlo suficiente. Si quieres.
siquiera puedo buscar a otro. Si pudiera, ya lo hubiera hecho. ¡Fuera! Basta con que le entregue el libreto y me dé las gracias. Mire, señor, vaya a su casa. Descanse. Estudie su papel un poco. Yo le ayudaré. Buena idea. Faltan días, qué bien. No, no lo hago por mí, ni por nadie más. Hágalo usted. Para mañana. Mañana a la misma hora, ¿eh? No, no, usted no. Te veré luego. Adiós, Irene. No tiene remedio. Tendré que cambiarlo después de la primera función. Ay, pero tengo una oportunidad. Perderíamos dinero con malas críticas. Me esperan en Ponce y en Mayagüez. No puedo llevar allá algo tan malo. Yo haré lo mejor que pueda. ¿Usted no? Tú. Bueno, tú no tendrás que preocuparte. Ya lo estás haciendo muy bien. ¿Te parece? No sé. ¿Qué planes tienes para el futuro? Ahora es mi futuro. Tu carrera de actriz no puede quedarse en esta isla. Haría lo que sea para triunfar. Lo que sea. Haría la salvación de mi alma por actuar. ¿Tu alma? Vale mucho. Pero mis deseos valen más. Ven. Hablaremos de tus deseos frente a la copa de buen. Señor Miguel Barón. Sí. Pensé que podía dedicarme un minuto. En estos momentos haría. Es solo una pregunta. Espera. También a ella le concierne. Miguel, el que lee Mario Casanova. Anda. Sería bueno escuchar la palabra correcta, pero ella no se atreve. Yo sí. Ella es mi mujer. Lo siento por ella. Pero no vine aquí a hablar sobre mi vida, sino a preguntarle si hubo oportunidad de leer mi obra y si su negativa tanto... Soy hombre de pocas palabras, señor. Leí su obra y créame que me pareció muy bueno. Estuve considerándola para incluirla en mi repertorio. Me halaga. Pero en estos momentos hay circunstancias. Avelino Mendoza. Ese señor no tiene nada que ver con mis decisiones empresariales. Sobre todo si los empresarios españoles necesitan de buenas críticas de provincia para poder continuar su vida en Madrid. Ya hizo su pregunta. Buenas tardes. Incluyó a Carmelo Bonilla en su repertorio para asegurarse la crítica elogiosa de Avelino Mendoza. Momento, sea yo. Poder un poco su pasión por la letra. Podría terminar por costarme la cabeza. Buenas tardes. Nos veremos mañana, señora. Miguel. Estaré en el hotel. ¿Hasta dónde pretendes llegar? Lejos, muñeca. Muy lejos. Hay algo que no está bien. Barona me humilló hoy. Tienes que tener paciencia con él. Él es así. No todo lo que quieres va a llegar tan fácil. Ya no sé lo que quiero. ¿Quieres llegar a Madrid? ¿Quieres ser un buen actor? ¿Y tú? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que seas feliz. Y en cambio a él,
lo pusieron en primera plana y me amenaza con la corte. Es que de él puedo entenderlo, pero no de mí. Hay muchas cosas que no sabe. Como que estoy harto, por ejemplo. Eso no lo sabe porque como ya casi no me ves. ¡Estoy ensayando! ¡Pues estoy harto del teatro! La ciénaga. Refugio de maricas. Sexuales, hipócritas, envidiosos. No hay más nada. Ser es asquerosa, sucia. Cuando estás herido, tú no puedes sino herir. No te pudres completo. Te pudre la ambición de poseer cosas, fama, dinero, poseer y dominar al hombre que aman. Ahora me llores a mí. Dramaturgo. Solo sé escribir para la escena. ¡Está malo esto! ¡Detén esto ya! ¡Detén esto ya! Si alguna vez me quisiste, detén esta locura. ¡Mírate! ¡Te estás matando! ¡Perdiste tantas cosas hermosas en esta guerra estúpida! ¡Ya tu amor es bueno! ¡Ah! ¿Y qué amor lo es? Sí, buena. ¡Ah! Tú estabas conmigo porque yo escribía para ti. Y yo contigo porque me gustaban tus carnes. Así es el amor. Sus dueños. Interesado. Una melodía salvaje que se repite, hasta que se agota. Tal vez lo que quiere de mi amor sea eso. Este odio, este rencor brillante. Sí, ella sí. Tenemos que amar las cosas que más odiamos, solo así podemos vencerla. ¿Cómo puede alguien odiar tanto? No lo sé. Pero te juro que amo más este odio que cualquier cosa en el mundo. Me queman las entrañas con un fuego mágico. Que me consume, pero que también me aviva. Es tu Dios que me tienta a seguir. ¿Es eso? ¿Por eso vistes así? ¿Por eso eres ateo y vicioso? Vaya, eres tan pequeño como él. ¡Sí! ¿Cuán grande eres tú, ah? ¿Es digno abandonarme por varona? Ah, él te puede llevar a la fama. ¿Te sientes segura en las toscas manos de ese anciano que te enseña los viejos trucos del teatro? ¡Es un buen hombre! ¡Es un fracasado! ¡Que vive de glorias pasadas! ¡Y tú eres su nuevo éxito de taquilla! Y ya la crítica está escrita antes de estrenar. ¡Y esa crítica es cuelme! ¿Cómo lo será tu abandono? Cuando llegue esa joven actriz, bella, núbil, blanca como un ángel que calentará la palma de bien. Ya está cerca de los 40, Irene. ¡Qué poco me conoces! Y te verás sola y abandonada enseñando tus caídos encantos a los viejos borrachos tramulleros de Madrid. Porque por lo menos ellos se puedan reír un poco. Teatro es una prostitución. Si eso es lo que piensas del teatro, deberías dejar de escribir para mí. No, querida, no, porque a veces me gusta sentirme un poco chulo. Me iré con Miguel Barón a Madrid, y eso es final.
¿Qué le dirás a Astor? Está contando contigo para su nueva gira. Daré una nota y tú se la darás. Cambias a un empresario puertorriqueño por uno español. ¡Vaya! Es que ya no hay dignidad patria entre los artistas. Pequeña muñequita de teatro, tú serás feliz sin mí. Es para Astor. Astor, querido, lo siento. Es Madrid. Cariño y Irene, nada más. Él entenderá. Que tengas buen viaje. Lo siento tanto. Yo también. Así es bien el amor. Me gustaban tus grititos. Ahora le gustarán a Barón. Llévate tus trapos. Vendré por ellos cuando tú no estés. Nunca te olvides el ideal, Mario. Y que Dios te bendiga. ¡Llévate también tu maldito Dios! Yes.
usted ha insultado mi persona y mi obra, y yo soy mi obra, así que me ha insultado doblemente. Nunca me retractaré de nada. Entonces no me pida que lo haga yo. Evite que esto llegue a las Cortes de Justicia. Diga que fue un exabrupto, una indiscreción. Yo apoyaré su opinión. Abogaré por su honestidad. Encomiaré sus nuevos trabajos. ¿Qué le parece? ¿De veras? Hablaré con Barona acerca de usted. ¿Qué más? Verlo muerto es mucho pedir. Y ahora, si me disculpa, estoy agotado. Y me la deja usted a mí. No venga a rogarme llorando que salve su moral. Es patético. Usted es lo que es, punto. Acéptelo con hombría. Y enfrente las consecuencias, pero no siga utilizando el teatro para mantener su mezquino vicio. ¡No destroce más vidas! Tenga al menos un poco de pena con ese infeliz jovencito que comparte su cama. ¡Es suficiente! Sabía de su pasión por lo antiguo, pero esto es una exageración. Yo no voy a ir al duelo con usted. Nadie de ese caballero rechazaría esta provocación. ¡No se rebaje más, señor Mendoza! A las 5 de la mañana en el campo sur del morro. ¡Lleve su padrino! Será a pistola. Seis pasos.
el señor Mendoza disparara primero. La dama primero. Solamente habrá disparo. Comencemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, señor crítico. Apunte directo al corazón, como si esa pistola fuera la pluma que busque el adjetivo preciso. ¿Qué le parece pestilente? Ah, vomitivo, asqueroso, puro estiércol. Oh, uf, el mejor de todos, esa aburguesada y afeminada palabrita que define tanto lo que es usted. ¡Vamos! ¡Dispare como un hombre! Ese es el mejor de los milagros. Que también usted me necesita. Que también usted me ama. Pero mi odio se ha tragado el suyo. Y ahora quiero ver si está dispuesto a morir por lo que piensa. Porque ahora, señor, ahora me toca a mí. Pero Astor llegará dentro de un mes. Y si tiene de mí un buen recuerdo, te dará
es la mejor que recibirás en tu vida. Pero no es justa. ¿No era eso que dice yo? ¿No es eso lo que anhelan todos los que quieren llegar a ser algo en ellos? Yo quería la verdad. Ah, querido. Estamos hablando del diario. Cuando se habla. Cuando se habla del diario. La verdad no tiene nada. Es cierto que soy un buen actor. En este país podrido de miedo y de mentiras. Solo importa si yo digo que tú eres buen actor. ¡Pero lo soy! ¡Dímelo! ¡Y dime la verdad! Te quiero mucho, Carlín. Te quiero demasiado. Quiero que triunfes y hagas un hombre. ¿Para qué me va a servir? ¿Me darás mucho dinero? Nos iremos a ti. En el teatro, como en la guerra, solo gana quien más muertos deja. ¿De qué lado está mi cadáver, Abelito? Del lado de Mario Casanova, o del tuyo. Tú eres un maravilloso, ¿sí? ¿Me oyes? Tu carrera acaba de comenzar. Una última pregunta. ¿Mario Casanova un buen dramaturgo? No. ¿Podría ayudarlo a hacer algo? No. ¿Y esa es una verdad? Esa es la verdad. ¿Tú la crees así, tan seguro de ti? Sí. ¿Cuándo es buena la verdad? Cuando no hiere. Sabes que Mario Casanova es un buen dramaturgo. Y sabes que yo no soy buen actor. ¿Cómo pudiste engañarnos a todos y a ti mismo? ¡Oh, Dios, qué asco! ¡Yo no tengo nada más que hacer aquí! ¿A dónde vas? ¡Lo más lejos que ni que pueda! No, olvida eso. Vamos al café. Hablaremos. ¡Soy yo! ¡No tenemos nada más que hablar! Antes compartíamos una verdad que si dolía era soportable, pero una vez que la hiciste tuya ya dejó de ser. Y ahora no puedo salir a la calle. Ahora ya no sentiré más esa maldita pena que siempre siento por mí mismo. No puedes hacerme eso. No puedes dejarme solo. Mírame. Mira qué feliz yo solo hago. ¡No! ¡Lo hice todo por ti! Gracias. Pero ya no más. ¡Carmelo, regresa aquí enseguida! ¡Carmelo! ¿Quieres saber la verdad? ¡Pues eres excelente! ¡Eres una maravilla! ¡Eres la gloria! ¡Eres magnífico, supremo! ¡Genial! ¡Virtuoso, divino! ¡Carmelo! ¡Eres maravilloso! ¡En la cama! Thank you.
Lo siento, no pude evitar escucharlo todo. ¿También me espía? No. Simplemente venía a hablar con usted y las voces me detuvieron. Yo no tengo nada que hablar con usted. Hasta que se vea nuestro pleito por difamación en la corte. Yo sí. Seré breve. Usted mejor que nadie sabe que ya hemos perdido público para nuestro odio. Él se acaba de marchar. Viene, se fue a Madrid con Barón. Se agarró a las toronjas a pesar de todo. ¿Toronjas? Las tetas de su Irene. Y llamaron a que tenía tetas como toronjas. Es cierto. Y daba hermosos grititos. Dígalo que sí, la que sí. Hoy ha sido un día de... Astor me escribió, me pide que hable con usted. ¿Para qué? Es que él no sabe lo que ha pasado entre nosotros. Estos chismes no llegan donde él está. ¿Qué quiere ahora? Es un hombre famoso. Yo lo hice famoso. ¿Para qué me necesita? Me pidió que le dijera que lo honrara con una primera plana en su periódico, anunciando su nueva gira. Falta poco menos de un mes. ¿Astor me pide eso? Es egoísta, que nunca me dio nada, sino desengaños. Él me dijo que era su amigo hace mucho tiempo. Desde que era un don nadie. Fui yo quien lo hizo a alguien. Yo lo hice. ¿Por qué no me escribió él? No lo sé. Yo sí lo sé. Le remuerde la conciencia. Qué maravillosa es la conciencia. Nos hace niños miedosos. ¿Con qué estrena? Adivine. Ay, Astor. Mira que eres idiota. Ha colmado de elogios mi nueva obra. Me ha pedido algo que no me complace mucho, pero que lo hago por él. Por el respeto que le tengo al señor Astor. ¿Qué cosa? ¿Quieres saber su opinión de mi obra? Ya la publicó sin haberse estrenado. Aseguro la posteridad. Recuerde que trabajo en un periódico. Es que la hay encima. Después le daré alguna excusa a Astor para no contrariarle más. Se lo agradezco. Por lo demás, usted ya no le interesarán mis críticas. Digamos que en un momento me faltaba como el aire, pero ya le conozco, ya sé quién es usted. Pues me lleva ventaja porque yo ya no sé quién. Lo que sí he aprendido de todo esto es que el verdadero artista no necesita de la crítica, no necesita que lo apruebe. El artista auténtico se prueba a sí mismo con cada trabajo que hace. Lamento no compartir su opinión. La crítica es una guía. Es un análisis, parcializado, sí, pero que trata de explicarse las cosas según las entiende. ¿Cómo ocurre? El efecto que como seres humanos nos produce a nosotros. Eso no siempre es así. Pero el milagro es que lo hemos podido decir sin insultarnos. Y eso es a lo que los anarquistas llamamos modernidad. Es cierto. Es un milagro. Un maldito milagro. Melodía salvaje. Buen ritmo. ¿Qué significa? Vea, te gustará. Tal vez el teatro moderno no sea tan indecente después de todo. ¿Quiere un café? No, gracias. Me regalaría un cigarrillo. Dígame una cosa, Casanova. Si yo no me hubiese desmayado esa mañana, usted habría disparado contra mí.